777 de las aerolíneas malasias se habría estrellado en el este de Ucrania. Se informa que a bordo viajaban unas 300 personas. El Ministerio del Interior del país ha confirmado esta noticia. Más datos nos trae nuestro corresponsal Francisco Guaita en directo. Hola, Fran, ¿cuáles son los últimos datos que poseemos sobre este incidente aéreo? Muy buenas, en estos momentos estamos camino de Saktior, donde supuestamente un avión de aerolíneas malasias se ha estrellado justamente en el lugar donde se está llevando a cabo en los últimos días los combates entre el ejército ucraniano y Rusia. Es una voz. Gracias por estar con nosotros en directo en nuestro informativo. Ha sido nuestro corresponsal Francisco Guaita con los últimos detalles. Y también tenemos la noticia de que los representantes de la República Autoproclamada de Donetsk están acusando al ejército ucraniano de realizar este ataque sobre avión. Y además han afirmado que van a acudir a las organizaciones internacionales para investigar este caso. Vamos a estar muy pendientes de esta noticia.